Obviamente que es totalmente insuficiente. La propuesta fue exactamente la misma que se les dio, se les propuso a los docentes, lo cual sí, obviamente que es totalmente insuficiente. No, es imposible aceptar este 6% dividido en tres partes, porque no llega a cubrir la devaluación que hay en los sueldos en cada uno de los trabajadores. Entonces, bueno, obviamente se dijo claramente que era insuficiente y bueno, esperando una nueva reunión, una nueva convocatoria, alertas a qué manera van a ir avanzando con los docentes, entendiendo que tanto los auxiliares de la educación como los docentes están dentro de un mismo ministerio y en función de eso se tiene que hablar exactamente de un mismo aumento para todos. Venimos de cobrar mucho tiempo fuera de término, lo cual esto tuvo un perjuicio terrible en la economía familiar de cada trabajador. Bueno, hoy sí estamos cobrando en tiempo y forma, pero bueno, durante 2 años no tuvimos aumento, o sea que es imposible equipararnos a la inflación. Hoy por hoy hay sueldos que están en el nivel de la indigencia y es literal, o sea, no estamos hablando pavadas. Entonces, ¿de qué manera uno puede hoy llegar a un trabajador con un 6%? Creo que es inadmisible, no lo podemos aceptar. Así que veremos cómo van a ir avanzando, ya claramente se dijo que no.